Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en este último programa del 2009 de En la Web o Nada. Y como queremos que ustedes se sigan riendo, nos vamos directamente al Improv en la ciudad de Doral, porque ahí están los comediantes más divertidos del sur de la Florida y a nosotros nos encanta presentárselos a ustedes en nuestra sección ¡Viva la Comedia! Y es que es así, amiga, porque mira, cuando tú cumples 20 años, la gente te dice ¡eso! ¡Felicidades, veinteañera! Cuando cumples 30 años, ¡eso! ¡Felicidades, treintañera! Cuando cumples 40, ¡eso! ¡Felicidades, cuarentona! ¡Cuarentona! ¿Y por qué no te dicen eso? ¡Felicidades, cuarentañera! No, te vienen a decir cuarentona, que es así como cuando los enfermos entran en cuarentena, que no se les puede acercar nadie. Bueno, así me siento yo, que nadie se me puede acercar. Es que miren, es muy difícil porque tú empiezas a ver y la vida te cambia horrible. Miren, yo entendí lo que las mujeres somos a los 40. Te sientes como, ¿vale? Como los policías que por más que tengan las pruebas en la mano, necesitas la confesión. Ay, sí, es que nosotras, las mujeres somos así, miren. La crisis de los 40, yo lo busqué por internet, ¿verdad? Yo lo había escuchado, nunca la había vivido y empecé a buscar en Google, ¿verdad? Y puse la crisis de los 40 y empecé a leer. Tiene que ver con la insatisfacción y sensación de vacío. Marca el punto medio en que termina la madurez y empieza el envejecimiento. A los 40 aparecen todo tipo de miedos, miedo a la juventud perdida, miedo a envejecer, miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, señores, palabras más o palabras menos, lo que yo le quiero decir coloquialmente es que nuestro sistema hormonal, ¿verdad?, se descontrola, sí, y se caga todo. Empiezas a sentir fríos, calores, ansiedad, el metabolismo se te desacelera, el periodo menstrual se descontrola y todo afecta en tus emociones porque odias las canas, ¿verdad? Empiezan los postres, los dulces, así como a pasarte factura. No tiras, perdón. No te rías, André. No, no. Disminución del deseo sexual. Ay, en dos palabras, no tira, a mí no me da pena. Mira, desde que llegué a los 40, amigo, mi libido va así como en pica. Lo más cercano al sexo que yo he tenido a los 40 es cuando salgo desnuda de mi baño, ¿verdad? Y paso enfrente al espejo y descubro mi tremendo cuerpo porno. Por no hacer dieta, por no hacer ejercicio, por no tener plata para la cirugía, por no cerrar la boca. Y es que es verdad, miren, la vida te cambia demasiado porque cuando eres joven sueñas con comerte el mundo y cuando cumples 40 engordas como si lo hubieses logrado. Miren, cambiando de tema un poquito, ¿saben qué? Yo tengo una amiga, cuarentona por cierto, y cubana, que en estos días me llama mi amiga Mima. Mima, estoy saliendo con un pipo 20 años menor que yo, imagínate cómo te sientes o cómo me siento yo. Y yo le digo, claro, amiga, te debes sentir feliz, divina, rica, empoderada, como toda una reina. Y me dice, ¿qué va? Me siento a dieta, fajada, maquillada las 24 horas al día y con un agotamiento bárbaro, que olvídate de eso. Yo cuando escuché, mi gente, esa experiencia, yo dije, ya, Andreina, ya con los 40, te olvidas de los hombres. No puedes creer en los hombres. Porque yo decía, miren, antes yo veía a un chico como tú, ¿verdad, papi? Me enamoraba. Y empezaban esas maripositas en el estómago, ¿verdad, amiga? Mariposita, rica, rica, mariposita. Mariposita, yo les aviso. Acidez es esa vaina. Antes yo creía en el príncipe azul porque yo decía, bueno, Walt Disney no se pudo haber equivocado. La Bella Durmiente, la Blancanieves, la Cenicienta terminaron con su príncipe azul. Y yo a los 40 besando cuantos sapos se me cruza por enfrente. A ver, ¿cuál se me convierte en Ricky Martin? Bueno, en Ricky Martin no, porque a lo mejor se enamora primero de ti, papi, te pare el quinto muchacho. Pero es que miren, ya estoy agarrando confianza, ya suelta el micrófono. Cuando yo llegué a los 40 dije, no me la calo más. No me la calo más. Es más, a mi último marido se las canté completica. Por cierto, está aquí un aplauso para él. Mi último novio, marido. A él le leí la cartilla.
Te leí la cartilla y empecé. Estoy harta de atenderle el teléfono a tu exmujer. Estoy harta de calarme tu mal humor cada vez que vienes del trabajo. Estoy harta de equivocarme cuando en vez de perejil agarro cilantro en el mercado. Estoy harta de explicarle a tus hijos que yo soy una amiguita de papá que no lo besa cuando ellos están, pero cuando se van, tira con papá como una loca. ¿Qué tienes que decir? Ah, no te rías. No tienes que decir nada. ¿Y sabes por qué? ¿Saben por qué, mujeres? Porque los hombres son como los teléfonos públicos. ¿Sí? Y no me mires así. Que cuando consigues uno no tiene tono. Si tiene tono no le sirven las teclas. Y si le sirven las teclas te sale ocupado. Y mujeres, ¿saben qué? ¿Saben qué? Gracias. Pero no me vayan a venir con la pendejada esa que si los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus, que yo vivo en este planeta y hasta un marciano es más fiel que cualquier hispano. Pero bueno, señores, yo también entendí a los 40 que tenía que vivir para mí. Tenía que vivir para mí y por mí, amarme. Y dije, ¿qué puedes hacer, Andreina? Bueno, me tengo que poner buena. Tengo que estar buenota. Pero coño, ¿cómo me pongo buenota? Si estoy así, tengo que rebajar. Y créanme que a los 40 años cuesta muchísimo más rebajar. Y bueno, y más en este país, porque yo me acuerdo en mi país, Venezuela, que yo antes ganaba unos kilitos y hacías una dieta súper básica. Dos rebanaditas de pan integral en la mañana, pollito a la plancha al mediodía, bastante huevo en la noche. No seas mal pensada. No seas mal pensada, amiga. Me refiero porque aquí en este país es todo complicado, que si los alimentos tienen demasiada hormónica y todo tiene que ser orgánico. Entonces, cuando vas al supermercado y ves esos productos, lo que te da es una rechera orgánica con los precios porque sabes que no lo puedes pagar. Entonces, ¿qué hice yo, mi gente? Dije, bueno, voy a hacer ejercicio. Dora, voy a hacer ejercicio. ¿Sabes lo que hice? Me metí en un gimnasio que queda por aquí, LA Fitness del Doral. Por aquello que está cerquita, ¿no? Y dije, el lunes comienzo la dieta. Eso sí, el domingo fui para una piñata, ¿no? Me comí 5 perros calientes, 4 hamburguesas, 7 donas y me tomé esas bombonas de vino tinto que venden en Walmart a $7.99, ¿no? Full. Al otro día estaba con una indigestión que no me podía ni mover. Pero bueno, dije, el martes voy. Llegué el martes, no se rían. Llegué el martes a LA Fitness del Doral y así como entré, salí. Los mejores comediantes del sur de la Florida se los presentamos aquí. Y los martes los ve usted en vivo en el Improv. Hacemos una pausa y al regreso, mucho más de En la Web o Nada para ti. Ya venimos.